Ok, mi gente, después de ir a comer me vine para la casa. Le vine a partir maíz los pollos. Así es que ya se despejó el día, miren, vean. Salió un poquito el sol, pero ya se va metiendo. Así es que llovió demasiado, ahora sí que aquí andamos en la casa ahorita. Miren, vean cuánta hoja se trajo otra vez el agua de allá arriba. Demasiada hoja, miren. Todo desde allá se trae la hoja de los árboles que están hasta allá arriba y pues se las trae para abajo. Así es que así está la tardecita hoy. Y pues ya se viene la primavera, mi gente. De hecho, ya está floreando aquel arbolito. Ya está saliendo sus flores, miren, vean. Pero así está la tarde. Así que vámonos para adentro para que vean que los pollitos andan ahí ya. Los tuve que sacar un ratito para que no se entuman allá adentro donde están encerrados y salgan a caminar. Así es que por ahí andan ya. Ya les partí maíz, ya les llené su comedero y aquí anda el pavo. Aquí anda el pavo. El guajolote. Y por acá anda también Oso, que también quiere salir en las cámaras el Oso. Oso. Miren, ahí está Oso. Ahí tengo una estufa que está dañada. La voy a llevar para reciclar. Ahí tengo otros fierros, así que los voy a estar sacando de eso para reciclar. Y pues aquí andamos, miren, vean el pavo. Nomás lo grabo y ya empieza a enojarse. Ya sabe que lo estoy grabando, miren. Ahí está. Y andan los otros pollitos pequeños, pero ya están creciendo, ya se están siendo gallinas. Así que allá andan comiendo, ya andan todos sucios, no sé qué andan ahí metiéndose allá rascando. Allá anda el papá de los pollitos, ¿sí? El mero gallo, el mero gallazo. Así es que aquí están, ¿sí? Aquí andan los demás, acá adentro andan otras gallinas. Estas gallinas son de las más viejitas, con ellas ya llevo como unos 2 años, yo creo, si es que más. Estas gallinas duran demasiado tiempo. Y pues también les quería decir que el arbolito de aquí de ciruela ya empezó a florear, ¿verdad? Ya empezó a salir sus retoños, pues como les digo, ya se viene la primavera, miren, vean. Ahí se distingue poquito como ya está saliendo harta va a salir su florcita. Ya luego les voy a estar mostrando cómo es que va a reventar su flor. Pues ya mi gente, se viene la primavera otra vez, miren, vean. Aquí se miran los puntitos verdes. Aquí hay más. Así es que ya muy pronto estarán floreando todos los árboles. Y pues por acá tengo los otros chiquilines también, que los tengo aquí encerrados. No los quiero sacar porque si no se me vayan a perder. Aquí están, también les eché comida. Y ahorita les voy a sacar esos que tengo aquí porque se los tiran. Pero ahí están, ahí adentro de la jaula. Ya que crezcan un poquito más, los voy a sacar. Porque si no se me van a perder. Así es que ahí están los pollitos. Y pues el día de hoy el señor Guzmán no salió a ningún lado. Solamente fuimos a comer y ya. Y pues ahorita ya vamos a descansar para mañana. Mañana que trabajar. Así que yo los dejo, mi gente. Cuídense mucho. Y pues es lo que les puedo grabar. Y el Oso, miren, vean, Oso aquí está. ¿Qué pasó, Oso? ¿Qué quieres? ¿Qué pasó? ¿Me quieres dar la mano? ¿Sí? A ver, pues dame la mano. Está bien lleno de tierra tu mano. A ver, dame la mano, pues. Dame la mano. Eso. Dame la otra. Dame la otra. Dame la otra mano. Dame la otra mano. No, 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 la otra. Quiero la otra mano. A ver. Dame la otra mano. ¿Qué quieres con mi mano? Dame la mano. La otra. Dame tu mano, oso.
Ya escuchó que están ladrando los perros por allá. Y ya se puso activo, Irimban. Allá anda. Allá anda bien activo el oso. Así es que allá está el chatito. Están cuidando el rancho también. Miren, el guajolote se puso ya rojo su pecho. No lo tenía rojo apenas hace un ratito cuando lo grabé, no lo tenía rojo, estaba todo blanco. Pero ahorita ya se le puso bien rojo, miren, vean. Miren cómo se le puso. Como jitomate. ¿Qué pasó, Pavito? Miren, vean. Ahí está el pavo, anda bravo. Ya vieron que los perritos sí ladran, como ahí van unas personas caminando. Y pues ellos son bravos, ellos aquí dentro no dejan que se vaya a meter nadie. Así que tienen que tener mucho cuidado para que se metan las personas aquí dentro, porque si no el oso es raza de pibo, es raza cruzada de pibo. Pues allá afuera en la calle es mansito, pero acá adentro el oso es bravo con otra gente. Al menos que yo venga con alguien de los trabajadores que andan conmigo, no les hace nada, él es bien cariñoso. Pero si yo no estoy, no, el oso se les viente encima. Así que osito, bye bye, nos despedimos. Nos despedimos de los suscriptores, diles bye bye. Diles así bye bye, diles bye bye. Eso, mueve la colita aunque sea nomás. Diles bye bye, nos vemos mi gente. Nos vemos hasta en un próximo video. Ahí estaremos, diles, mueve la colita. Eso, mueve la colita. Eso, eso. Ahí está, oso ya se despidió moviendo la colita. Así es que mi gente, los dejo. Y nos vemos primeramente Dios en un próximo video. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Por aquí nosotros, gracias a Dios, estamos bien. Y pues aquí les doy la bienvenida a un nuevo video el día de hoy. Pues acompáñenos en este día a ver. Hoy tenemos varias cosas que hacer. Y pues ahorita ya llevo a la Angie a la escuela porque pues ayer no fue, porque amaneció con el cuello un poquito que no durmió bien y le dolía. Y por eso no la traje, pero hoy sí la traje. Porque van a tener un evento ahorita el 14 de febrero. Pues aquí va ella, ya va ahí atrás. Y después que yo creo que algo así que nos vamos a quedar un rato con ellos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que la maestra quiere que me quede un rato ahí con ellos, pero voy a ver. Ahorita vemos y si puedo les grabo un poquito. ¿Eh? ¿No quieres? Ahí déjalo ya. Tu galleta no está abierto y ya mi mamá lo abrió. Ahí ya se lo... De nada, mamá. Ajá. Y ya aquí la llevo. Y después que yo la deje ahí, me voy a ir a la Walmart a comprar lo que voy a ocupar para 3 pedidos de pasteles de media plancha que tengo para el sábado. Y ya necesito comprar lo que voy a ocupar. ¿Qué pasó? Sí, mami. Vamos a ir a ver, ¿ok? ABC, eso, ABC, ok. Canta, canta. Cántale pues, cántale. No. No, ok. No quiere cantar, no quiere que le escuche. Pero aquí ya la llevo y entonces ahí los dejo y nos vemos un poco más al rato. Vamos a ir a la Walmart. Hola mi gente, ya estamos aquí. ¿Qué pasó? Ahorita deja. Ya no les grabé cuando fuimos a la Walmart y compramos algunas cositas. Ahorita les muestro lo que compré para ocupar con los pasteles. Y ahorita aquí me voy a poner a limpiar aquí mi alacena para guardar toda la despensa. Así es que pues voy a empezar a limpiar aquí, pero pues ya no les grabé que fui a la Walmart. Fue muy a la carrera, andaba muy ocupada. Oh, párate pues, párate para que le muestres. Sí, párate. Dice que en la Walmart, la Angie, como la fui a la escuela con ella, no grabé nada del evento que tuvo y se fue a la Walmart conmigo. Y miren el vestido que se agarró. A ver, para que vean tu vestido. Ahí está su vestido de la Angie. Hola, mi tío. Dile pues, mire. Hola,
y tiene otro encima de la que había, de la que llevaba puesta, y allá en la Walmart le gustó ese y se la compré, y ahorita llegando ya se la puso la niña encima del otro. ¿Cómo ve? Le gustó. Lo bueno que a ella le gustó, y cuando a ella le gusta algo se lo compro, porque a veces cuando yo le agarro su vestidito y ella dice que ese no le gusta, mejor que ella le guste, ¿verdad, Angie? Porque ahí tiene otro vestido, pero ya se está empezando a poner todos los vestiditos que tiene ella ahí. Le gustan mucho los vestidos. Y ese no le quedaba, no había de su talla, pero la niña a fuerza agarró esa talla, pero pues ya ni modos. Le queda grande, pero ella no le interesa. Así es que pues ahorita les voy a mostrar lo poquito que compré en la Walmart, no compré muchas cosas. Y por aquí tengo, yo les voy a acomodar, miren, nomás compré dos masecas porque no he ido a la San ahorita. Ese día fui y no compré. Se me olvidó comprar el paquete grande y no me había dado cuenta que ya no tenía maseca. Solo compré dos sobres. Y por aquí agarré lo que es dos de esta leche condensada. Y compré, esta es la misma, de estas evaporadas, dos también. Por aquí tenemos un paquete de frijol negro, que quiero hacer unos tamales de frijoles con un mole rojo. Por aquí tengo un paquete de frijol blanco y este amarillo. Está bien rico este. Así es que pues, para los que preguntan mucho que si no nos hace daño el frijol, este no hace daño, este no te hace esponjar, pero esto sí. Pero este lo compré para, por eso casi no consumimos el frijol negro, porque nosotros nos hace daño, nos sentimos que nos esponja. Y pues el blanco también te nos hace, pero pues esta no, por eso no comemos mucho estos frijoles, porque nos esponja. Y este se lo recomiendo porque a nosotros no nos pasa nada con este. Y aquí tengo jugos, que a mi mamá le gusta mucho de estos jugos, y sabor guayaba, y le compré aquí su juguito. Así es que pues ahorita voy a, por aquí les voy a enseñar los huevos. Aquí están los huevos, iré, apenas los voy a acomodar. Aquí los dejé y son nomás, agarré dos de 60. Así, no recuerdo cuándo estaba cada paquete, creo como unos 10 o 9 y tanto, me parece. No miré, pero agarré dos porque pues mejor que me sobren a que me falte. Y pues ahorita vamos a empezar a acomodar las cositas que tengo ahí. Pero voy a empezar a limpiar todo. Aquí voy a limpiar y los voy a ordenar, porque a veces así saco, así como saco, así los voy metiendo, y por eso no me gusta. Aquí tengo estas bolsitas que me regaló Bella. Aquí meto las bolsas y pues ya las saca uno, las bolsas aquí. Y pues este ya no tiene, y pues ese todavía tiene un poco. Me dio uno para tenerlo allá afuera y uno para acá, pero yo los uso aquí casi la mayor parte aquí dentro. Y ahorita vamos a hacer una buena limpiada aquí, así es que los dejo y ahorita pues vamos a limpiar. Terminé de acomodar, ya saqué lo que no se ocupe, pero pues ya, para que se ocupa más luego. Ahorita unas cositas ahí saqué que las voy a ocupar, así es que pues ya di una limpiadita, porque ya necesitaba una sacudida y un poquito acomodar. Así es que los dejo. Ya después que terminé de hacer la limpieza, pues igual aquí me puse a preparar ya lo que es el pan esponja para pues los pasteles que me encargaron. Así es que pues mañana los voy a decorar. Hoy pues igual aquí los voy a enlechar. Por ahí ya tengo, miren, ya enfriándose. Por ahí tengo otro molde para poner el que ya va a salir, y pues por ahí también ya tengo uno ya que lo voy a enlechar. Pues ya tengo ya la leche preparada, nomás se las voy a poner y pues ya listo. Pues hasta aquí dejo este video, mi gente hermosa, y nos vemos primeramente Dios mañana en un próximo video. Cuídense mucho.